La población damnificada por el terremoto del 7 de septiembre en el Istmo de Tehuantepec ha padecido de todo. Primero, el perder sus casas. Después, las réplicas que ya son más de 6.500. Y luego, las lluvias que asolaron la zona por más de dos semanas. Pero desde China, llegaron las casas chinas, como le llama la población de Juchitán e Ixtaltepec, a estas estructuras de lona que sobresalen entre todos los toldos y hules que les repartió el gobierno local durante la contingencia. No, hombre, está bien, porque pues uno pues ya protege, o sea, protege el aire, pues, y las paredes, y el aire que no entra, como estábamos ahí acostados todos nosotros, pues, no, hombre, pega, y tenemos una nena de 6 meses. En los más de 600 albergues improvisados que estableció la gente afectada por el sismo, son utilizadas principalmente para que duerman los niños, porque en caso de presentarse un temblor, que son recurrentes desde el 7 de septiembre, es el sitio más seguro. Por una parte está más seguro acá en esta casita. Sí, porque uno, porque no es de material, es de lona y pues, y bonito como lo hicieron, porque tiene cierre y cualquier cosa sale uno, se echa a correr pues. Pero también las prefieren los adultos, que aunque sus casas no han caído, les da miedo pernoctar dentro de estas por las cuarteaduras que avanzan con cada réplica. Dentro de estas casas azules se pueden colocar hasta 4 camas y mantienen a sus ocupantes a salvo de las lluvias y el polvo que generan los escombros. Pues las casitas nos ayudan más. ¿Por qué? Porque ahí pues se pone un catre y puedan y cabe dos, pues pueden caber más familia y nos ayuda porque ahí no nos pega el aire ni la lluvia. Cuentan también con un sistema de ventilación a través de ventanas que es vital en esta región, cuyas temperaturas son mayores a los 33 grados centígrados. Otra de las ventajas que ofrecen es que cuentan con un cierre de seguridad que mantiene sus pertenencias a salvo. En la zona de devastación del Istmo de Tehuantepec hay unas 100 casas albergue de este tipo que fueron donadas por el gobierno chino. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.